El pasado 27 de septiembre, el Centro de Historia de Zipaquirá y la Academia de Historia de Cundinamarca se reunieron para celebrar el Día del Patrimonio Cultural, con un conversatorio dirigido principalmente al Teatro Roberto Magdual. En este conversatorio, diferentes zipaquireños dieron propuestas para recuperar este hermoso teatro. Creo que fue muy productiva la reunión porque se desarrolló como la planteamos, que fue en un ambiente netamente propositivo. Felicitar la presencia que hizo la administración municipal a través de Jimmy León, que está encargado de la gerencia, o su gerencia de cultura que se llama hoy en día, porque por lo menos Jimmy nos despejó varios interrogantes que teníamos varias personas interesadas en los temas de cultura sobre cómo va el proceso de restauración y recuperación del Teatro Magdual. Igual creo que pudimos reunirnos para hablar sobre un poco de historia del Teatro Magdual y desde luego estudiar el arte y ese diseño tan importante del Teatro Magdual, ese estilo a nivel nacional y la importancia que tiene a nivel nacional e internacional. Entonces creo que fue una cátedra de Zipaquirá muy productiva hoy cuando celebrábamos el Día del Patrimonio, y qué bueno que haya venido la Administración Municipal también a hacerse parte y desde luego el grupo de los informales, que son los muchos que han trabajado en ese tema. ¿A qué conclusiones y qué propuestas se dieron por parte de la comunidad que asistió a este conversatorio? Yo creo que se concluyó que se está avanzando, o más que una conclusión fue que se conoció que se está avanzando en el proceso de trabajos, que ha sido difícil, que ha sido un tema complicado de tramitomanía, de tema jurídico, de tema técnico, de cualquier cantidad de problemas, pero lo importante es que por lo menos sabemos que la administración va en esa tarea y tiene esa meta a futuro. Otra conclusión es que la administración que venga debe darle continuidad al proceso. Ese es el problema en Colombia, que como los políticos no se quieren, o cuando se quieren nomás es cuando les conviene, o la política dinámica, es que dicen, tiene que haber continuidad en el proceso, que la persona que llegue a la alcaldía dentro de un año y medio, dos años, continúe este proceso que viene independiente del color, si le quita votos, si le gana, porque es por el bien de la comunidad. Debe continuar ese proceso, porque si no volvemos en un año otra vez, o en dos años, otra vez a comenzar los estudios, otra vez a comenzar el trabajo y se pierde lo que se ha hecho en estos cuatro años. Bueno, como Centro de Historia de Zipaquirá, ¿qué propuestas dan ustedes para poder salvar y rescatar el Teatro Magdual? Como decía, continuidad en el proceso es el primer punto fundamental. En segundo lugar, debe empezar a articularse un proyecto de cómo integrar el Teatro Magdual nuevamente a la ciudad, porque el Teatro Magdual está fuera de la órbita de la ciudad, han salido nuevos auditorios, se han creado nuevos auditorios, se arregló el Teatro Julio Caro, entonces el Teatro Magdual quedó rezagado y se perdió. Hay que hacer un proyecto ya para integrarlo con la sociedad, y yo creo que gestionar un poco más de recursos, más de lo que se ha hecho ya, y la continuidad en el proceso es fundamental. Vuelvo, insisto, es la continuidad en el proceso. Si se corta el proceso el otro año, es complicado. Ojalá ese sea un compromiso de la persona que llegue a la alcaldía, sin tener nosotros que ver nada en temas políticos ni nada, sino netamente culturales, pero es algo fundamental para que estas obras avancen y se lleven a feliz término. Bueno, y para finalizar, invitación a nuestros zipaquireños para que estén más interesados en algo que nos caracteriza, como es el Teatro Roberto Magdual. No, que luchemos, que estemos pendientes, que seamos una veeduría, que tenemos derecho, la Constitución nos lo permite a los ciudadanos de ser una veeduría y estar pendientes. ¿Qué hace la administración municipal actual y la que viene por el Teatro Magdual y poder ver en poco tiempo abierto el Teatro Magdual? Pero debemos hacer esa labor de veeduría constructiva. La veeduría destructiva no lleva a nada, que es a lo que nos hemos acostumbrado y a lo que nos acostumbraron muchos años atrás, que era el concepto de patrimonio, que es lo que desde la Academia de Historia de Cundinamarca y el Centro de Historia de Zipaquirá hemos querido cambiar. El concepto y defensa del patrimonio no debe ser destructivo, sino debe ser es constructivo. Pues que tal vez es la primera vez que encuentro un grupo bastante numeroso y heterogéneo de jóvenes, de adultos, de personas mayores como yo, etcétera, participando alrededor de un tema importantísimo como es el de la conservación de los bienes de interés cultural. Monumentos decíamos antes, pero ya eso está pasando de moda. De todas maneras, ese interés es fundamental, obvio, y aquí se puso de manifiesto. Me sorprendió muy gratamente, por cierto, la presencia de jóvenes bastante organizados. Eso no es tan común, y aquí en Zipaquirá no lo había visto, de manera que eso me ha sorprendido positivamente. ¿Qué recomendaciones le da a los jóvenes y a los zipaquireños para poder rescatar ese patrimonio que es el Teatro Roberto Magdual? Seguir haciendo presión, seguir manifestándose, no importa en qué forma, que hacen un desfile y van haciendo las expresiones adecuadas para resaltar la necesidad de atender un problema, etcétera, y llamarle la atención a las autoridades. Todo eso es fundamental. De manera que lo que están haciendo y lo que han ido organizando me parece maravilloso.
ojalá sigan. ¿Por qué es importante rescatar el Teatro Roberto Magdalena Zipaquirá? El teatro, hay pocos teatros en ciudades intermedias como Zipaquirá que llenen las condiciones de teatro y de cine, porque son un poco diferentes. El Magdual funciona como teatro, hay que hacerle algunas adendas que son unas obras que quedaron inconclusas detrás del telón, detrás de ese muro. En ese momento se mejoraría sensiblemente el funcionamiento del teatro como teatro, porque el telón es facilísimo, se puso y se proyecta y no más, no tiene mayor cosa, pero el teatro sí, porque requiere el uso de la tramoya, de todas esas cosas. Bueno, yo creo que es muy oportuna. Hay muchos sectores de Zipaquirá que están preocupados por el teatro. Yo creo que eso se reflejó hoy. Hubo un, no sé, para mí una sorpresa muy bonita, es como encontrar gran parte de la historia del teatro, los planos originales del teatro están acá. Y yo creo que eso como que le llena uno de ganas para seguir trabajando con el grupo por estas cosas. Ustedes llevan aproximadamente más de un año trabajando por el Teatro Magdual. ¿Usted qué recomendaciones o qué aportaría para que se pudiera ya reconstruir y tener de nuevo el Teatro Magdual en el municipio? Bueno, sí, el pasado 2 de agosto celebramos como el aniversario de actividades en el teatro. Recomendaciones, pues por un lado, invitarlos a los eventos que estamos desarrollando, que hablen. O sea, yo creo que muchas veces es esa charla en la casa, en el almuerzo de, oye, mira que en el teatro hay algo. Tú sabías, mamá, tú sabes que, cuántas veces fuiste tú al teatro, qué recuerdos tienes tú. Y es la construcción de la identidad y la construcción de una memoria de esos espacios importantes, porque no solamente es el teatro, sino es una cantidad de espacios y de sitios de Zipaquirá que tienen una cantidad de carga histórica y que los hemos vivido y que muchas veces pasan desapercibidos por nosotros, pero tienen una importancia increíble. Entonces, desde la casa uno puede empezar a hablar del tema con la familia, a buscar a los abuelitos, a preguntarles historias y a encontrarse con la historia de Zipaquirá, que está al lado, está durmiendo con nosotros en la casa. Es un poco eso. Entonces, para finalizar, yo quisiera que usted hiciera una invitación a todos nuestros televidentes para que participaran en las actividades que ustedes realizan y, por supuesto, para que se enteraran más de la recuperación que se está haciendo por el Teatro Roberto Magdual. Claro que sí. Bueno, por un lado, pues el Centro de Historia que nos invitó hoy está en Facebook también. Nosotros estamos en Facebook como Los Informales, en Twitter como @informaleslos, o el correo electrónico que es colectivolosinformales@gmail.com. Ahí estamos publicando absolutamente todas las actividades que se han venido haciendo. Cualquier cosa, si no tienen Facebook, si no tienen alguna de esas facilidades, pueden acercarse en el teatro, pues ahí tenemos un poco como los carteles y las cosas donde estamos publicando como las cosas con anterioridad para que se estén enterando.